de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Cabeza de Coco y el día de hoy les voy a enseñar cómo afinar su guitarra en el momento que quieran, sin ni siquiera tocar una clavija o sin ni siquiera tocar una cuerda, con su pedal de multiefectos Digitech RP90. Es importante que sea el RP90 porque para esto se necesita el pedal de presión. Yo no soy el primero que descubre este truco, pero este video va dirigido a esas personas que no tenía ni idea de que se podía hacer con el RP90. Este truco es muy útil porque con él podemos cambiar de afinación de un momento a otro solamente utilizando el pedal de presión. Como se pudieron dar cuenta, yo utilizaba en un momento en Drop D y de repente cambiaba a Do, sí, a abierta en Do. Pero esto lo puedes hacer con la afinación que tú quieras. Yo, por ejemplo, lo voy a bajar ahora a la sexta cuerda en La, que sería como unos 5 trastes abajo después del Drupi. Con lo que tiene la afinación estándar sería unas 7 cuerdas abajo, unas 7 notas abajo de atrás. De la nada cambia. Este truco es muy útil para personas como a mí que nos gustan diferentes géneros, por lo tanto necesitamos diferentes afinaciones para canciones. Estar desafinando y afinando la guitarra cada rato es muy incómodo, por lo cual esto es excelente. Bueno, aquí está Digitech RP90. Bueno, lo importante de esto es la parte de Chorus Effect, que es la bolita verde, y la parte de la expresión, del pedal de expresión, pero el resto ya es a su gusto. Todo lo que es compresión, ya lo tengo usted, distorsión, ecualización, a mí me resulta muy bien eso, de noise gate. Y aquí está la parte importante, aquí ven H3, H mayúscula, y lo único que tienen que hacer es, bueno, también es opcional, delay, eso, y reverb, calibrar la expresión con este efecto hasta que les diga HI. Normalmente va a estar apagado, va a estar así, en off, y lo van a ir subiendo hasta que de repente, ahí. Y bueno, aquí está 0.50. Cada 10 de valor aquí son un traste abajo. Entonces, por ejemplo, aquí es nada. Aquí sería, yo como lo tengo en Drop D, sería, bueno, Do sostenido al principio y así sucesivamente. Aquí ya viene Do normal, abierto en Do, de aquí en Si, y así sucesivamente. Bueno, aquí está en La, y aquí ya para Dijen, perdón, Dijen no, bien, 80, y bueno, así ya para desquiciado, quieren transformar la guitarra en un bajo. Compártelo, dale like y no olvides suscribirte. Gracias.